Los recordatorios del temblor están en cada calle. Ahí donde pegó, hay ruinas o terrenos vacíos en San Luis Xochimilco, donde 1 de cada 10 fue afectado por el sismo de septiembre pasado. Lo único nuevo desde el desastre son estas casuchas temporales de madera que algunos han ocupado en realidad como bodegas. Pararon la obra, iban a empezar hasta diciembre las casas. ¿Ya hicieron casitas mejor de madera? De madera. Yo todavía no me tiran mi casa, pero sí me la van a tirar. Pero entonces has vivido todo un año con la casa así. Sí, sí, sí. Sí. Y algunos, bueno, también nosotros ya queríamos como reconstruir con nuestros propios medios, pero el material está muy, muy caro. Concepción nos permite recorrer su hogar dañado. La cocina se cayó. Aquí era mi cocina. Se me cayó toda. Con la cocina se derrumbó su única entrada de dinero, pues se dedica a la venta de tlacoyos. Hay grietas en el interior de la casa. El piso está inclinado. Al ver que nadie le ha reconstruido, prefiere vivir en riesgo que verse desprovista de un techo. Y luego la casa, por eso yo me he dejado que la tire, porque digo yo, si no me la van a hacer, ¿con qué la hago? ¿Con qué dinero? De aquí a que entra el nuevo presidente, ¿tú vas a dejar de pagar el precio de la luz? Pues no, pues la estamos pagando, la estoy pagando. El Fonden repartió una ayuda inicial, pegó una estampa y se fue. ¿Tú te acuerdas de cuánto habrá sido lo que les dio el Fonden? Pues algunas personas le dieron 10 mil pesos, 5 mil pesos, 20 mil pesos, pero no más. La varilla está a 10 mil pesos, la tonelada, ¿no? Está a 18 mil pesos, 19 mil. 100 días más, o 200 o 300. Cuando se tiene techo o la mudanza será al nuevo palacio municipal, se dice fácil. Pero cuando la casa, la estancia, el comedor, la vida entera está a la intemperie, bajo lonas y pudriéndose con las lluvias, la espera duele. Aquí vivió don Miguel. Y ahorita, afortunadamente, dentro de lo que cabe, llegó una fundación y donó techo, que fue la que le hizo esa casita. Pues aquí tiene sus cositas. Y así es como mucha familia está. Ahorita estamos invadiendo el espacio de don Miguel, lo estamos esperando, ojalá llegue con su casita al intemperie, en pleno invernadero, y esta es la que le pusieron hace apenas unos meses, 15 días. Su hijo vino a nuestro encuentro. Tuvimos que improvisar ahorita aquí en los invernaderos, la cocina, el comedor, o sea, todo. ¿Por qué? Porque tuvo que demoler la casa. Como si la tragedia se aferrara en lastimar a los de mayor edad, encontramos en la calle a Bernardino, cuya vida estos casi 365 días ha sido rodar de aquí para allá. Andamos para allá y para acá, ya no en un lado, ya no en otro lado. Mi esposa, sí. Y deprimida porque, bueno, es obvio, pero quiero que me lo diga. Mire, no tengo casa, estoy arrimadita aquí nada más, y si usted gusta pasar para ver cómo vivo, cómo estoy. Sí. Y pues es una cosa muy triste. Para nosotros de viejos. Porque... Y mi niña chiquita. Ay, no, yo no sé ni qué hacer, señorita. Pasamos haciendo malabares, cuestionando cómo ellos deben encarar esto a diario. Fue el sismo el que me dejó así. Y aquí de este lado me prestaron para que yo... Ahí vivo, mire. Vente con cuidado, hijo. Vente. Así, mire, joven. Esto es ahora mi casa. Esto es mi casa. Aquí vivimos, mi esposo y yo y mis hijos. Que somos 7 personas. Lo que más me preocupa es mi esposo y mi nieta. Y mi esposo tiene 87 años. Hace 2 días les presentaron esta carpa blanca a ras de tierra. Pero es bueno si no hay recursos para pagar rentas. La reconstrucción no ha llegado aún. Solo un número para marcar el terreno y los lotes baldíos. ¿Esta es tu casa? Sí, señorita, es mi casa. ¿Usted está esperando la reconstrucción? Sí, sí, señorita. Para que a ver si ya me ayuden a hacer mi casa. De allí estoy rentando. ¿Y cuánto le cobran de renta? 2,000 pesos de renta. ¿Y de dónde saca usted ese dinero? Pues es que también me están ayudando mis hijos.
Nos preocupa porque al 31 de julio las coordinaciones que antes daban solución y apoyo a la gente, las cerraron. Y también que les paguen a los ingenieros para que también ellos se ganen un centavo y tengan para su familia, y ya se fueron y ya no vienen. ¿Por qué no les pagaban? Pues sí, porque no les pagan. Y eso no es justo. Y no, no parece justa la eterna espera. Con imágenes de Beraldo Hernández, Orlando Barranco, en la edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias.